Y aquí tampoco, claro. No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. Pues venga, vámonos para acá. Venga. Pues chicos, no sé yo ya qué hacer más. Estamos dando vueltas como tontos y no... Yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Pues es evidente que algo no estamos haciendo bien. Tampoco voy a hacer que se pierda mucho tiempo el... A ver... con The Long Journey también alguna partida la tuve que acortar un poco. Tuve que luego después editarla, sobre todo cuando era algún puzzle y tal, para que no fuera tan espeso y tan tedioso para vosotros. Si veo que esto se... a la hora de editarlo, pues a lo mejor recorto algo. Vamos a volver otra vez arriba. Es que no entiendo. De verdad, no acabo de comprender. Le hemos dado las vallas a los cucos estos. Vale, y una pala y un pico. Ahí, justo. ¿Lo veis? Que no lo coge. Bueno, a lo mejor con eso te cargas el huevo. Tampoco es esa la idea, ¿no? Cargarte el huevo. No es la idea, también. What? ¿Perdón? ¿Perdón? Un momento. Espérate un momento, que esto sí que no... Ah, vale. Es que me estaba creyendo que había que utilizar el vino ahí. No se puede alcanzar. Claro, y obviamente con esto no lo vas a alcanzar, ni con el gancho tampoco lo vas a alcanzar. Vale, muy bien, es que ha habido un momento en el que me he rayado la cabeza, de verdad. Y mucho. Bueno, nada, no hay más. Está claro que hay algo que estamos haciendo y lo estamos haciendo mal. Cuaderno de diálogo. ¿Tenemos la opción de llamar a alguien?
No sabía yo que pudimos llamar. Las oficinas del buffet de Marton y Lormon están cerradas. Por favor, llame durante el horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Gracias por tu llamada. Olivia, soy Kate. La verdad, yo quería hablarte. Pero no me atreví en absoluto. Olivia, te oigo muy mal. ¡Habla más alto! No, lo único que quería decirte es que no te esperas. Voy a colgar, Olivia. Hay demasiadas interferencias. ¡Hablamos luego! Qué cosa más rara, ¿no? A ver. Este es el contestador de Dan Foster. Puedes dejar un mensaje después de la señal. Libreta Emerson, diccionario botánico. Esto da la sensación como que podemos dárselo a alguien, ¿no? ¿Y si hay que darle algo de esto a... ¿Y si resultara que esto hay que dárselo a... al petardo que tenemos de profesor? O alguno de estos, a los rectores o algo, yo que sé. Vamos a... Madre mía, mujeres, que bajas como si tuvieras 59 años bisiestos. Impresionante. Ten cuidado, no te vayas... Cógete un paracaídas, ¿eh? Son tres escalones, ¿eh? Ten cuidado. Madre mía. Sí, cuando estás... Tiene un momento en el que... no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y... Mira, a este no se lo podemos dar. Fíjate, ya hemos terminado. Bueno, pues vamos a ver los demás. Oye, pues el muchacho estaba buscando un libro justo en ese mismo espacio. O sea que, quién sabe si a lo mejor hay que dárselo. Lo que no sé yo es cómo abrirlo. Ahora resulta que no lo podemos leer. A ver, déjame ver una cosa. Coger. Consultar. Ahora sí. Esto cambia el cuento bastante, ¿eh? Vale, esto... lo vimos nada más cogerlo y no lo hemos querido tocar. ¿Esto lo habíamos visto? Pues esto sí que no me acuerdo yo si lo habíamos visto. Yo creo que sí, porque... yo creo que sí. Creo, ¿eh? A ver. Y como está en francés, pues tampoco me interesa nada. Pero a ver. Puede ser que a lo mejor se lo demos al profesor. Sigue estando aquí, no ha cambiado de sitio. ¡Hey! Documentos. ¡Oh, qué pena! No se lo podemos dar. Tampoco. ¿Y ahora qué? Si hablo contigo, ¿vas a decirme otra cosa distinta? Profesor, ¿me permite un momento? ¿Qué quiere usted? ¿Qué le parecería volver? Ahora nada, nada, no voy a perder el tiempo, no voy a perder el tiempo. Vamos a ir otra vez a la biblioteca, a ver. Ese muchacho estaba buscando algo. ¿Y si resultara que estaba buscando el libro?
Se lo damos y conseguimos algo con eso. Nos da unas pinzas. ¿Para coger el huevo o qué? Vale, este pasaba de nosotros. Vamos a ver si sigue estando el otro. Por aquí. Venga, corre un poco. Sí, sigue estando, sigue estando. Entonces, a ver. No. Oh, me gozo en un pozo. Mi gozo en un maldito pozo. El gancho, ya os digo yo para lo que va a ser. Seguro, seguro que es para que el barco pueda remolcar el tren, seguro. Pero ya no hay más. Buenos días. Shh, no hable tan alto. Perdona, pero me preguntaba si tal vez podrías ayudarme. Es que no ve que estoy muy ocupado. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y a usted qué le importa? Ahora, si me lo permite, desearía concentrarme un poco. Tengo poco tiempo antes de la clase del profesor Pons. ¿Ha dicho el profesor Pons? Váyase a otro lado, por favor. Nada, chicos. No sé. No sé qué es lo que tengo que hacer ahora mismo. Cómo odio cuando te quedas pillado. Como digo, cuando te quedas pillado. Es que es todo lo mismo, ¿eh? Es todo absolutamente lo mismo. Cuando hablas con esta gente... Perdone, profesor. Profesor. ¿Qué quiere usted saber, señorita? Ahora le dejo. Espero... Es que no, yo digo, a ver si me deja mientras estoy en mitad de la conversación. Perdone, profesor. No. Profesor, me... ¿Qué le parecería? No puede ser. Ha dicho que no. La llegada a Barrox. ¿Ha llegado? Sí. ¿Así que? No. Uno lo como. Oh, sí. Perdóneme que insista, pero Hans Vorarlberg no le habló nunca. No. Qué pena. Mi recuerdo de Hans está sobre todo unido a ese misterioso muñeco. A esa descripción que tantas veces repitió. Un mamut de piel con su domador en miniatura. ¿Por qué él tuvo la suerte de ver una cosa así y yo no? Y yo no. Ahora le dejo. Espero no haberle importunado. Perdón. A ver, dejadme que pruebe una cosa. Es una chorrada, pero... Es que antes, cuando lo ha mencionado, no le he puesto atención, pero era un comentario que la primera vez que habíamos hablado con él no lo había hecho. Como ella ha insistido en seguro que Hans no le dijo nada, entonces eso es una actualización en la conversación, después de haber hecho otras cosas. Y me llama la atención lo del tema del mamut y que diga, ¿cómo es que él lo ha visto y yo no? Entonces, vamos a ver, nosotros el mamut lo tenemos. Pero está colocado en un sitio. Yo no sé si se puede quitar del sitio. Yo hasta el momento no he pensado en ello. Pero ahora, quién sabe, si a lo mejor podemos coger el mamut y enseñárselo y a ver qué pasa. Pero a ver, que esto es lo mismo que como el libro al muchacho que está allá arriba, que estaba en la biblioteca. Daba por sentado de que había que dárselo y a lo mejor pasaba algo, ¿no? Estamos probando por probar. Vente por acá. Aquí. No me puedes decir nada, obviamente, y tampoco puedo moverme mucho más dentro del barco. Mamut.
Interesante. Lo cogemos. Se puede coger el mamut. O sea, el que esté aquí, esto nos sirve como un poco de inventario. De baúl, ¿no? Para no llevar más cosas encima. Las dejamos ahí y ya está. Entonces... vale. A ver. Para entendernos. Eso significa que... que son interactuables y que puede ser que en cierto momento sean necesarios. Puede ser que sea aquí, puede que no. Hombre, ya sabiendo esto, sabiendo de que todo lo que encontremos, por ejemplo eso, y también la caja de música, pues oye, puede ser que a lo mejor ese tipo de cosas las vayamos enseñando y a lo mejor el cuento cambia un poco. Lo que sí que está claro, si me permite interactuar con el profesor, o sea, si me permite darle el mamut para entendernos, la música también saldrá, o sea que eso será un avance. Bueno, desde luego va a ser un avance clarísimo. Un avance y a ver qué es lo que pasa después de eso. Y yo estoy aquí hablando de más porque como sea que no, pues nos vamos a comer los mocos. Es como lo del muchacho de la biblioteca. Yo, un momento, yo ya está. Él está ahí buscando justo en el sitio donde hemos encontrado el libro de Emerson. Si se lo damos a lo mejor nos ayuda. Tenía sentido, ¿eh? No es... Oh, señores, fijémonos bien. Hay que dárselo al tío. Perdone, macho. Profesor. Profesor, ¿me permite un momento? Fíjate qué profesor, detalle. Profesor, le he traído algo que creo que puede interesarle. Tenga. ¿De qué se trata? El muñeco de mamut, el muñeco de Hans, ¿verdad? Sí, claro, es el mismo. Pero ¿y cómo es que usted...? ¿Por qué milagro usted? ¡Oh, cielo santo! Está por fin entre mis manos. Entonces existía. ¡Existe! Perdóneme. Estoy aturdido. Verá, su Hans y mi heredero Vorarlberg en realidad son la misma persona. Es increíble. Después de todos estos años, ¿cómo podría agradecérselo, hija mía? Me voy ahora mismo al laboratorio y tengo que estudiarla atentamente. Y le tomo prestado este tesoro un momentito. Es decir, que... No se preocupe, lo cuidaré bien. Creo que es de la mayor importancia que esta tarde improvise un seminario para mis estudiantes en relación a este objeto. Por otra parte, si le interesa la historia de Hans Vorarlberg, creo que es esencial que asista al seminario. ¿Usted cree? Desde luego. Deme su número de teléfono y la llamaré cuando vaya a empezar mi exposición. Le devolveré el muñeco inmediatamente después. Prometido. Entonces no nos podemos ir. Fíjate tú por dónde. Fíjate cómo cambia el cuento, macho. ¿A dónde vas? Oh, ha abierto la puerta. Que podemos... ¡Mira! ¡Ay! Y música. Es que es automático. En el momento que hay un avance, la música suena. Fíjate.